Por eso yo les pido de todo corazón unirnos en clamor, en oración, en ayuno. Nosotros aquí vamos a estar ayunando sábado, domingo y lunes. Yo les pido si nos pueden acompañar, así sea un solo día, y que compartan esta inquietud con los miembros de su iglesia, porque el debate va a ser el miércoles aquí en Bogotá, en la Comisión Primera de la Cámara, a partir de las 9 de la mañana. Entonces, yo sí les pido que nos unamos en ayuno y oración. Esas son las armas de nuestra batalla, de nuestra milicia, y estoy segura que son las armas inderrotables.